Las matrículas en la institución educativa Divino Maestro continúan con mucha expectativa. Las expectativas de esta institución es recaudar la mayor parte de alumnos que se pueda en este año y pedirle a los padres que las matrículas continúen abiertas para todos los niños, tanto en inicial como en educación primaria. Recientemente habrías recibido la encargatura, ¿no?, para sí. poder estar aquí. Sí, recién he recibido la encargatura y espero que este año trabajemos bien en coordinación con la PAFA, los docentes y todo el personal de la institución educativa. Los últimos registros de matrícula detallan que existe demanda por pertenecer a esta casa de estudio. Sí, se está dando una demanda porque verdaderamente el registro que llevamos nosotros de matrícula y todavía nos queda, como se dice, medio mes más para poder continuar matriculando y pedirle a los padres que continúen viniendo a matricular a sus niños. Incluyendo la ratificación. Sí, también la ratificación de las matrículas también se está haciendo la misma vez. El director de esta casa de estudio, profesor Carlos Humberto Quintana, desea volcar toda su experiencia para el desarrollo de un buen trabajo. Yo vengo de otra institución, siempre he sido director en las instituciones educativas donde he laborado y se me ha dado esta posición de cargo acá como director por parte de la UGER. ¿De qué institución llega? Yo vengo del 81532 de Nazarena, pertenece a Magdalena de Cao. Entonces podríamos hablar de una persona con ya experiencia en este tipo de lides y de administración, podríamos decirlo, ¿no? Claro, por supuesto, sí, porque vengo ya, voy a tener 30 años de servicio y continúo en esto como administrativo en el cargo de director de la institución. En el presente año espera que los cambios sean óptimos para la mejora del servicio. El cambio sería de los docentes, que a menos pedirles que trabajen totalmente, se entreguen a este año con sus niños y a la PAFA también, que también trabajen bien de esta institución y poder sacarlo adelante. En la parte final invoca a que los padres cumplan con la responsabilidad de enviar a sus hijos al colegio. Pedirle a los padres que por favor se acerquen a la institución y que vengan a ratificar sus matrículas, matriculen a sus niños, que las matrículas están completamente abiertas y son gratuitas para todos los niños.